Bueno, la verdad que es bastante preocupante la situación que está produciéndose no solo en Porvenir, sino en toda la región. Hasta las tres comunas que hemos visitado nos hemos encontrado prácticamente con los mismos problemas. Hay temas como las entregas de terreno que deberían hacerse parcializadas para regular, porque hay empresas que se han ganado tres proyectos a la vez y no tienen la espalda ni tienen los recursos para realizar esa obra. Entonces, entregándole los terrenos en parte parcializada, se podría regular para no entregarle todas las obras a una sola empresa. Lo otro es que también hemos visto que hay que cambiar la reglamentación de los proyectos FRIL, poder entregar unos adelantos para que haya más interés en otras empresas para poder participar y puedan seguir avanzando, porque son empresas relativamente pequeñas que no tienen la espalda económica como para realizar todos estos proyectos. Bueno, primero precisar que esta es una visita que se enmarca dentro de una gira de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, que pretende justamente poder constatar el estado de avance de las obras FRIL en las distintas comunas y también poder identificar cuáles son aquellas obras que han tenido problemas en su ejecución o en su desarrollo, con el fin de identificar justamente cuáles son las causas de esos obstáculos y buscar distintos caminos que nos permitan resolverlos. Una de las cosas que nos preocupa es que hemos identificado no solamente en la comuna de Porvenir, sino que también en otras comunas como Primavera o San Gregorio y también en otras comunas más grandes, que muchas veces nos encontramos con obras que han sido abandonadas o simplemente quedan botadas durante el proceso de ejecución por falta de solvencia o por falta de una espalda económica de las empresas contratistas, lo cual obviamente nos preocupa y nos lleva a reflexionar sobre qué mejoras o qué modificaciones, rectificaciones se pueden hacer en los procedimientos de adjudicación y de ejecución que permitan también garantizar que estas obras sean llevadas a cabo de manera correcta y que finalmente los fondos públicos puedan usarse correctamente. Bueno, creo que es positivo, este trabajo ya es la tercera comuna que visitamos, esperamos visitar las 10 comunas de la región de Magallanes, en el sentido de ver qué es lo que está pasando con esta baja ejecución que tenemos de proyecto FRIL, y que ya viene de prácticamente 2 años, siempre pensamos que era por la pandemia, pero ha continuado esta baja en ejecución de recursos. Lo que estamos haciendo es interactuar con los equipos técnicos de los municipios, incluidos los alcaldes y algunos concejales, para poder ir evaluando de qué manera ir mejorando un proceso que para nosotros es bastante complejo y que no hace pensar en que lo instructivo va a haber, los reglamentos va a haber que modificarlos para ver de qué manera podemos de una otra forma poder mejorarlo. Así que en eso estamos. Nos llevamos hartas buenas impresiones, sobre todo en cómo poder mejorar, que es lo que queremos. Y como está también la división, creo de que muy próximamente vamos a tener algunas modificaciones a los mismos instructivos FRIL para poderlo ir mejorando. Sí, bueno, en primer lugar mencionar la importancia de trasladarnos a terreno. En este caso, la realidad que vivimos hoy día en Porvenir es sumamente diferente a la que pudimos evidenciar hace unos días atrás en la comuna de San Gregorio o también en la comuna de Primavera. En este sentido, por ejemplo, se hizo un paralelo entre los proyectos financiados por Subdere y los proyectos FRIL, entendiendo que tienen mecanismos similares. Y en este sentido, eso fue un gran aporte para nuestro análisis, porque entendemos que hay pequeñas modificaciones que podrían hacer que el proceso
proceso de ejecutar un proyecto FRIL en comunas aisladas como es, por ejemplo, aquí en Porvenir, en Tierra del Fuego, se lleven de mucho mejor manera y no tengamos este tipo de problemas que vimos hoy día y evidenciamos visitando las obras, que son obras que quedan botadas, son obras que terminan finalmente en procesos judiciales y son obras que no son finiquitadas y finalmente no aportan a la calidad de vida de los habitantes de cada comuna. Así que en este sentido, mencionar que fue una visita muy fructífera y esperamos tomar las medidas correspondientes en las comisiones correspondientes para que estos procesos puedan mejorar.